Muy buenas a todos, bienvenidos nuevamente al canal, bienvenidos a otro video de War Thunder, otro video de la serie As en un día, quizás y probablemente uno de los videos más esperados por la mayoría. Pero antes, obviamente como en cada video, la mención y el agradecimiento fuerte a los miembros del canal y a los subs de Twitch. Realmente, chicos, muchas gracias por bancar, como siempre digo, este proyecto de traerles contenido de War Thunder o de lo que sea, de otros juegos, para ustedes. Así que merecida la mención. Te invito también, si tenés ganas, de unirte a la Kiregneta, donde vas a ver los beneficios en pantalla. Bien, como dije, video de hoy esperado, el Lockheed Martin, podríamos decir, o General Dynamics F-16 Fighting Falcon, particularmente la versión C, Block 50, que actualmente está en Estados Unidos, es de BR-12.3, rango 8, top tier. La verdad que, bueno, es la segunda versión que tenemos del F-16, posterior a lo que fue todas las versiones A o ADF que tuvimos antes en las actualizaciones en el juego. ¿Qué diferencias tiene este F-16 con los otros? Bueno, primero supone una mejora notable de motor, ya que adquiere el motor F-110, también de General Electric. Con lo cual se nota que, con respecto a las otras versiones, que tienen más empuje y mejor rendimiento en general a cualquier tipo de cota, sea cota baja, cota alta, mejora mucho el empuje, mejora la aceleración. Después creo que te voy a decir bien por qué. También, bueno, tiene una mejora de radar, tiene un radar APG-68, se nota también bastante la mejora en el radar respecto a los F-16A. Pero creo que el kit de la cuestión es que es un avión 100%, como dice la palabra, polivalente. Es un cazabombardero de la hostia, dirían los amigos españoles. ¿Por qué? Porque está, realmente es una versión muy enfocada en la polivalencia, en la capacidad de bombardear y atacar unidades terrestres. Tiene un gran armamento para CAS, para Close Air Support, y puede llevar muchísima más carga para atacar ese tipo de unidades o bombardear bases, y de ahí es que venga la gran mejora de motor. Realmente la necesitaba, también es más pesado porque obviamente tiene que tener un refuerzo estructural para poder llevar toda esa carga parásita y seguir rindiendo muy bien. Acá solamente lo que vamos a ver, como siempre, es superioridad aérea. Yo te recomiendo que uses el avión como caza de superioridad aérea, porque es realmente una bestia, a mí me encanta. Es mi top tier favorito, pese a que también tengo un gran amor y aprecio por el MiG-29, me tira un poco más a mí el Fighting Falcon, es uno de mis aviones favoritos. Y yo te recomiendo que lo uses como caza. Podés usarlo para bombardear, pero para mí estás desperdiciando un muy buen avión. Que además, si vos lo usás para bombardear, te limita mucho el uso del mismo. En términos de armamento, bueno, tiene 10 puntos de anclaje, pero si vos lo vas a usar como caza de superioridad aérea, como ves acá, solamente vas a poder utilizar 7 de esos puntos de anclaje, de los cuales uno, el del medio, el ventral, es un tanque de combustible externo. Solo recomendado para mapas grandes, mapas chicos como ciudad, no te voy a recomendar que uses el tanque de combustible porque tiene buena autonomía. Después, en términos de loadout y carga de misiles, yo siempre lo uso de esta manera. Uno con un Fox 1 AIM 7M Sparrow. Y el resto, los 5, son Sidewinder AIM 9M. Sin embargo, yo te voy a decir, si no sos muy hábil con los misiles de radar, no uses el Sparrow. Usás directamente 6 misiles Sidewinder A9M. Creo que realmente hoy, por cómo está el top tier, es la mejor configuración que puedes usar. Yo llevo el Sparrow, fíjense igual en los clips que te pongo, creo que no hago ni una kill con el Sparrow. Si bien el radar es mejor,
El Sparrow hoy no está tan bien en el juego. Bueno, si quieren hablo un poquito del Sparrow. El Sparrow es un misil guiado de semiactivo por radar. La verdad que esta versión, que es mejor a la versión anterior del Sparrow, rinde bien a cota baja, pero sin embargo, donde más rinde el Sparrow, tengo que decírtelo, es a cota alta. Sin embargo, no te recomiendo subir con este avión. ¿Por qué? Porque te vas a comer un Fénix de un Tomcat o te vas a comer un R-27R de un MiG-29. En términos de comparación reales y objetivas, el mejor misil de radar hoy de guiado semiactivo es el R-27ER. Tiene mejor aceleración y tiene más alcance que el Sparrow que llevas. Por lo tanto, no te recomiendo hacer combate más allá del alcance visual con los Sparrow que llevas. Sí te recomiendo por ahí que lleves uno, si querés y tenés buena habilidad con los misiles de radar, para cota baja. ¿Cómo lo tenés que tirar a cota baja? Entre 5 y 8 kilómetros. Menos de 5 no, ¿por qué? Porque no tiene tanta resistencia a la fuerza G. Entonces, si vos lo tirás a menor distancia, es probable que no impacte porque con un giro el avión te lo evade. Y más de 8, la verdad que es un misil bastante evadible mediante chaff, entonces no te recomiendo tampoco más de esa distancia. Después, como dije, llevo los Sidewinder AIM-9M, el mejor misil que tiene hoy, digamos, la facción de Estados Unidos, guiado por infrarrojo, es decir, que es un misil con sensores que buscan fuentes de calor. Es la versión Mike, la versión M. La verdad que es bastante parecida a su versión anterior, al Sidewinder AIM-9L, pero tiene un par de mejoras que lo hacen un pelín mejor. Tampoco es una locura la diferencia, pero es mejor. La primera y más importante es que tiene un mejor rendimiento, ya que tiene IRCCM. ¿Qué es esto? Que tiene un sensor más avanzado que hace que contrarreste las contramedidas. Es una locura, pero es el counter del counter. Sí, y la realidad es que sí, tiene mejor resistencia a las contramedidas que el Sidewinder AIM-9L. Y después tiene un motor que no desprende humo. Como ustedes ven, es medio como furtivo el misil, no se ve, y eso te da una ventaja táctica realmente muy muy buena. Después tiene obviamente un cañón Vulcan de 20 milímetros M61 con 512 rondas, y la verdad que está bastante bien. Me sigue gustando más el cañón del MiG-29, bastante más, pero bueno, dentro de todo no está mal. Después, en sistemas y supervivencia, el avión lleva 120 contramedidas. Yo uso 60x60, es decir, 60 chaff, 60 bengalas. Está bien, creo que para el BR está bastante bien, al igual que el SMT, 120 es un muy buen número. Tiene un mejor RWR que te hace detectar, digamos, más amenazas que las versiones anteriores del F-16. También tiene una alerta por voz que se llama Betty, eso es lo que te dice Overg, etc. Está bien, está bueno, es divertido, hace también un poco a la inmersión. Tiene también un mejor, digamos, HUD y puesto en el casco, un sistema que se llama JHMCS, que está enlazado con el apuntado con el casco, al igual que como te mostré con el MiG-29, podés apuntar desde el casco y tirar tus misiles, lo cual está bastante bien. Como dije, también tiene mejor radar, tiene también... Creo que lo más novedoso del radar es que dos cosas, vos podés cambiar el modo de radar aún habiendo enlazado y traqueado a un enemigo, eso está bueno. Y después tiene un sistema que se llama TWS, que lo que hace, ya lo vimos por ahí en otros aviones, pero lo particular es que puede traquear y seguir enemigos mientras hace el barrido. Yo creo que esto va a servir mucho para cuando ingrese el misil AIM-120 AMRAAM. Yo creo que ese va a ser el modo para usarlo. No sé, esto lo digo especulando, después cuando entra el juego veremos. Y por último, en términos de performance, acá es donde se genera un poco de bastante controversia respecto al avión. Yo lo que te voy a decir es que para mí este avión tiene una muy buena performance. Obviamente se nota la mejora de motor respecto al A, tiene más empuje, tiene más aceleración,
tiene más retención de la energía, sobre todo en planos verticales o cuando queremos hacer un ascenso muy muy agresivo. Obviamente que esto igual conlleva ciertas contras, como por ejemplo, al tener para mí más empuje y más aceleración, hace que a altas velocidades sea incluso menos maniobrable que versiones anteriores del F-16. Pero la verdad que no es ningún moco de pavo este avión. No es que sea un avión imposible de hacer dogfight. De hecho, como mostré ahí en un par de clips, la verdad se puede hacer bien. Obviamente no es la mejor opción, pero no es la mejor opción no solamente por el F-16, sino es la mejor opción porque en el VR no te permite hacer dogfight. Si haces dogfight, medio que sos un suicida. Pero la verdad que para mí en un 1 versus 1, sí, está muy bien el avión. También así como te digo esto, le vas a ganar al SMT en un 1 versus 1. Para mí al MiG-29 SMT le ganás. Pero si perdés y tenés desventaja de rendimiento y performance en dogfight con, por ejemplo, las versiones anteriores del F-16, como sobre todo el Nets o el F-16 AJ japonés, que para mí son los mejores para hacer dogfight. Pero bueno, chicos, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado. Probablemente siga subiendo más videos del F-16. Pero bueno, quería traerles la review de este en particular. Nos vemos en el próximo video y un abrazo grande para todos.